antes de que mi madre enfermara y nos mudáramos aquí. Me encantaba leer historias de piratas, así que mi padre dibujó un mapa del tesoro. Seguí pista tras pista por toda la casa. Teníamos un árbol enorme del que papá había colgado un neumático a modo de columpio. ¡Bombón! Residencia de la familia Smirnov. ¡Te he matado! ¡No! ¡Porque te pillé con mi lazo! Niños, silencio. Adivine. Adán lo mataron porque estaba agitando el avispero. ¡Y confesaste tu crimen! Niños, por favor. Llevaba meses investigando deportistas, incluidos Helen Moore, Al Stone y otros muchos. Las notas de Dan son poco claras y no explican detrás de qué andaba. Pero diría que estamos ante un caso de corrupción generalizada. Si está en lo cierto, ese material puede ser peligroso. Tráigalo aquí cuanto antes. Enseguida. Antes tengo que acabar con algo. Preferí no mostrar nada a Smirnov de momento y seguir cierto rastro por mi cuenta. Según su libreta, se había reunido con Craig Spano en el bar de Sam tan solo 4 días antes de su muerte. ¡Largo, nenaza! Tengo que hacerle algunas preguntas. Pues mire, yo no tengo por qué contestárselas. Me hubiese sido fácil sacarle la información a bofetadas, pero preferí confiar en una verdad inamovible. Todo el mundo es culpable de algo. Usted no sabe quién soy yo, ¿verdad? Ni lo sé ni me importa. A ver, ¿quién es? Soy John H. Blackmore, inspector de sanidad. Oh, ya, perdón. Hay gente muy rara por aquí. Tengo que imponerme, ¿sabe? Oh, cenado. Invita a la casa. Cuando haya contestado a mis preguntas. Claro. Como usted quiera. Siempre a su disposición, inspector. Pregunte. El miedo le soltó la lengua. Efectivamente, Dan se había reunido días antes con un chimpancé que bien podría ser Spano. Por lo visto, el tipo seguía viviendo con su padre. Dan le dijo que nos siguiese ahí un día más. De momento se quedaría a vivir en su casa. Oiga, un momento. ¿Qué tiene que ver sanidad con ese chimpancé? Murió de una intoxicación alimentaria. Pero si ni siquiera comió. Más a mi favor.
Oh, no. No me digan que hasta ahora no me han estado escuchando. Oh, Dios mío. La cuestión idiota. ¿Es idea mía o es, no, Dan no se se había escucha muy llevado a Spanu despacio? a su piso. Quería Estoy en creer Discord, que soy nuevo. cuando Se... Don Oh, Dane entró en hola, el hola. piso, Spanu salió corriendo y volvió a su domicilio anterior. Pero, ¿de qué lugar se trataba? Ah, tengo que pensar. Bueno, son cosas que pasan, ya. Ya saben que ya me tiene hecha esta cuestión de los problemas técnicos. Como que ya pasó. Lo que pasó, pasó. Grace Spano era huérfano y consideraba su única familia el tema del béisbol, ¿sí? Sí. ¿Cómo que no? Ah, ahí está. Eso. Ah, no. De Harry, dice el padre del béisbol en casa de Dom. Ah, eso lo explica. Claro. Eso. Y esta. Ah, soy muy buena en esto. Tengo los cómics de Black Sabbath. Me estás jodiendo. Si los Quiero ver vivos eso. tienen barrios altos y bajos, los muertos también. A mediados del siglo XIX, Greenwood se convirtió en la última morada de los más excelsos habitantes de la ciudad. Ay, no. Pensadores, científicos, escritores, inventores, artistas, empresarios, políticos, policías, ladrones, proxenetas, asesinos. Aquí yacen los cuerpos de las Uy. mentes desalmadas que levantaron Nueva York. ¿Un Si cementerio? quieres ser alguien en la Gran Manzana, ya sabes dónde ir. Oh. Qué buenos zapatos, maldita sea. Todos, yo soy su fan. Oh, Dios mío, qué hermoso. Oye, qué bonito el paisaje, la verdad, para hacer algo tan tétrico. Está muy bonito, súper bien ambientado. ¿Queréis que te diga? Ah, ¿puedo caminar por donde quiero? Hola. Yo pisé algo. Algo se apagó. Eso no me da buena espina. Siempre he recelado de los ángeles. Cuando caen. Sí. Son devoradores por de devorados por demonios. Los ponen todo perdido. El mundo cae con ellos. Se convierten en demonios. Se convierten en demonios. Ah, no, de allá vengo. ¡Ay, qué lloro! ¡Mundo abierto! ¡Qué weá! ¡Epa! ¿Y eso? Las cuatro ¡Oh! bases del campo de béisbol guardando a su ¡Oh! padre. ¡Oh! ¡Oh! A ver qué dice. En memoria, Harry Brick, padre del béisbol, nació el 5 de octubre, muerto el 20 de abril de 1908. Vaya. Jenny Boots, esposa de Harry Brown, nacida en la edad muerta. Ah, están todos aquí. Según decía el libro sobre Bradwick que encontré en casa de Dan, los amantes del béisbol dejan pelotas junto a su tumba como tributo. ¡Epa!
Oye, qué choro esto de poder mirar a los costados. Ganaría en atmósfera si, entre bate y bate, hubiese un cráneo. Nada más. ¡Qué choro! Quizás para ustedes sea algo tan básico, pero yo estoy tan poco acostumbrada a jugar juegos de esta índole que para mí es como que... Cosas. Espérate, ahí hay una weá de comida. ¿Qué hace una weá de comida aquí? Se nota que alguien ha estado viviendo aquí. Sigue caliente. Está escondido por acá, voy a tener pelea, cabro. Ahí pensé que era agua. ¿Aquí detrás estará? No. Nope. ¿Hay una foto? Bueno. Si llevase aquí más de media hora, estaría cubierto de hormigas. Ah, es reciente todo. Ah, no estoy. Vamos, vamos, dame una buena pista. Tiene que estar arriba el árbol, weón. Si estoy... Si tiene que estar aquí, weón. Allá hay cosas. No, no puedo por acá. Ahora Parinola dice, se nota que habían culeados que se hicieron su pini en el barrio de los callados. No, se nota de que el mono que estoy buscando tiene que haber pasado por aquí. O debe seguir aquí. Por eso es que lo ando buscando, a ver cómo. Oneta. Espérate. Ay, qué linda que se ve la vista, así como que... Ay, qué bonito que es el weón. Maldita sea. ¿Quizás por acá? No, no puedo. No. ¿Qué onda con las luciérnagas? Me tienen un poco metida las luciérnagas. ¡Epa! Primero me llevo esto. Una cruz celta. Se supone que el anillo, al reflejar los rayos del sol, mantiene alejado al diablo. Utilísimo a estas horas. ¡Oh! Mío. ¡Oh, no! ¡Ahí viene! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Se viene! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Cuidado! ¡Cuidado! A ver, SDW. Ya, ok. I'm semi-ready. No estoy del todo ready, pero estoy nerviosa. ¡Se viene! Primer play. Ahí yo veo. Ahí está. Que ahí, si ya lo vi. Puta. Ahí está, por fin. Risa.
No te pongas a fumar ahora, pues, weón. Dani. Okay. ¿De dónde sacaste ese guante, weón? ¿De dónde sacaste el guante? ¿Qué estoy haciendo? Dice, encontré el guante de béisbol en la casa de Joe Don. Siempre se he seguido a los Warriors. Estoy investigando el caso de corrupción. Joe Don se reunió con alguien en el restaurante. Encontré un guante de béisbol en casa de Joe Don. Un guante autografiado por una gran estrella. No podía creer mi suerte. Joe Don se reunió con alguien en el restaurante. Parece que puedo decirlo. Siempre he seguido a los New York Warriors. Aunque, a decir verdad, han perdido mucho. Sí, no levantan cabeza desde los tiempos de Craig Hispano. Chale. Se reunió con alguien. Joe Don se reunió con alguien en un restaurante cerca de su gimnasio. Se llevó a esa persona a su casa para que dejase de vivir en el cementerio. Jamás hubiese adivinado su identidad. ¡Eso! No, me va a pegar, me va a pegar. Ay, pensé que me iba a pegar. El cigarro. Morlis, ¿es que no había nada peor? Veo que no te gustan los míos, weón. Entonces no pidas y leo. Leo. Ya, contame, contame, la verdad, contame. ¿Quién eres? Tu peor pesadilla, John Black, John Blackmore, FBI. A ver, si este era amigo del Joe Don, entonces, ¿será necesario mentirle? ¿Será necesario mentirle? Era amigo del Joe Don, lo estaba en... Pero él se escondió después de que mataran al viejo, así que eso ya también me hace... Bueno, vamos por el A, ¿no? Soy John Blacksad, investigador privado. ¿Cómo está Joe? Pregunta por pregunta. Me toca. Oh, el que tiene la pelota es la pregunta. ¿Por qué estaba tu guante en esa casa, Don? ¿Por qué te escondes aquí? ¿Por qué te reuniste con Dan? No, ¿por qué te escondes aquí? ¿Por qué te escondes aquí? Porque temo por mi vida. Porque este es el único lugar en el que me siento seguro. Porque Joe me llevó a su casa. Pero también ahí vinieron a buscarme para matarme. ¿Qué quería Dan de ti? ¿Y quién quiere matarte? Pregunta por pregunta. ¡Eso! ¿Cómo está Joe? ¿Qué pasaría si le decía la verdad? ¿Enloquecería? ¿Podía arriesgarme? Lo han asesinado. A ver, espérate. Me estoy escondiendo de que no me maten. Y mi amigo me estaba ayudando, pero también me vinieron a buscar para matarme en donde ese amigo me está ayudando, entonces me escondí y no me enteré más de mi amigo. Era algo de esperarse el tema que lo mataran. Sí, le voy a decir la verdad, nomás. Joe Don ha muerto. Asesinado. Yo te lo dije. ¿Cómo fue? Pregunta por pregunta.
pregunta por pregunta. Me toca. ¿Qué quiere Aaron de ti? ¿Por qué te reuniste con Don? ¿Por qué te escondes aquí? ¿Por qué está tu guante en casa de Don? ¿Por qué te reuniste? ¿Por qué te reuniste con Jodan? Porque creía que el mismo tipo que arruinó mi carrera estaba acabando con la de mucha otra gente. Porque quería que le dijese quién estaba detrás de mi declive. Porque Joe sabía que ese tipo también iría a por él. Como ha sido nuestro viejo amigo, el cirujano. ¡No! Cirujano, es la iguana esa culiá, weón. ¡Oh! Ahí está el cirujano culiao. ¡Oh! No muero todo el cirujano. ¡Oh! ¡Lo sabía! Ese bicho tenía que pararlo. ¿Es el cirujano? ¿Es él quien anda detrás de todo esto? ¿Ese cirujano del que hablas es...? Lo van a matar. Me toca. Ay, lo van a matar antes de que mira si se nota por las tomas que alguien le Quiero lo fue a ver. ¿Por qué debería confiar en ti? Dice, porque podría haberte matado, porque me tomo en serio mi trabajo, por Don, nuestro amigo en común, porque yo nunca miento. Porque podría haberte matado. Porque podría haberte matado y no lo he hecho. Me toca. Ese cirujano del que hablas está en esta foto. Ay. Se fue. Oye, ese lanzamiento ha sido... Ah, pensó que iba a sacar un arma. Mi oído y mi autoestima iban a doler durante varios días. Pero a cambio tenía un nuevo hilo del que tirar. El cirujano. Había burlado mi vigilancia al hacerse pasar por médico del hospital, pero ahora tenía los sentidos alerta. Por mucho que se disfrazase, por bien que se escondiese, daría con él. Ah, casi le sacamos más info, sí. Solo porque... Entonces, me estás diciendo, uno, que hay una trama de corrupción que afecta a deportistas de élite. Dos, que nuestro hombre en la sombra es un tal Mitchell, un cirujano que hizo la guerra con Dan, ¿no? Las dos pistas apuntan a Mitchell. Quizás sea una pista falsa. Todas las pistas apuntan a Mitchell. Bueno, sigamos. Iba por el 3, ¿no? 3. Como Dan iba tras la pista de esa trama, Mitchell contrató a un oso hormiguero para que lo matase. Luego, tú también le pisaste lo fregado y fue a por ti. Pero el oso hormiguero falló. Y Mitchell lo mató para que no hablase. Y la clave... Espera. 4. La clave la tiene otro antiguo amigo de Dan y Mitchell, Craig Spanow. ¿De verdad confías en él? Creo que lo que dice es cierto. Creo que es sincero. Creo que oculta algo. Yo no confío en nadie. Creo que todo lo que dijo es cierto. Tiene sentido y concuerda con mi investigación. 5. Dan fue asesinado 4 días después de meter a Spanow en su casa. Si eso no lo convierte en sospechoso... Tiene sentido, ¿eh? Sí, podría tener sentido. ¿Quién es aquí el detective? Sigamos con la cadena de sospechosos. Le dijiste a Smirnov que crees que Yale, aunque es inocente, oculta algo. ¿Pero qué me dices de O'Leary? 6. Me cae bien ese bicho, weón. A ver. El O'Leary.
No, no, ahí está. Oleri. No coinciden. Que él lo hace personalmente, po. Y las huellas del gimnasio no coinciden con sus zapatos, pero... Oleri no hubiese enviado a Randall a matar a Dan. Lo hubiese llevado a su sótano, le hubiese soltado su discursito y se lo hubiese cargado él mismo. En efecto. No, por lo que sé de él, no hubiese mandado a un asesino. Se habría tomado la molestia de matar a Dan personalmente. Y en cuanto a Cassidy, 7, ¿no? Me encanta... Cassidy actúa de forma impulsiva. Sí, es súper impulsivo. Sus compañeros, bla, 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 bla. ¿Dónde está? Aquí está. El asesino de Dan lo planificó. Y el Cassidy es demasiado impulsivo. Creo que prácticamente puedo descartar a Cassidy como asesino de Dan. Parece demasiado impulsivo como para planificar un crimen tan retorcido. Quien ideó el plan sabía que se acabaría descubriendo el falso suicidio y manipuló las pistas para incriminar a Yale. Cassidy es demasiado impulsivo para planear algo tan intrincado. Entonces tienes razón. Nuestro hombre en la sombra es Mitchell. ¿Y sabes por qué? Porque en las novelas el asesino siempre es alguien a quien el detective conoce desde el principio. Cierto. Pero solo si se trata de una novela inglesa. En ellas, el asesino es alguien presente en la mansión en el momento del asesinato. Pero quizá estemos en una novela americana, donde el detective no oye hablar del asesino hasta la penúltima escena. ¿Aún no hemos conocido a nuestro hombre en la sombra? Yo no he dicho eso. ¿Cómo te fue con Helen Moore? Bah, no le saqué nada. Y eso que la cosa empezó muy bien. Les pedí una entrevista conjunta a ella y a su novio, Al Stone. Como soy quien soy, accedieron encantados. ¡Hecho! ¡Perfectos! Ahora por las preguntas. Iré alternando para que no os aburráis. A ver, ¿por quién empiezo? Pregunta para Al, pregunta para ambos, pregunta para Ellen. Pregunta para Al. Improvisación de cara al combate contra Yale. Tu agente es Frank Cassidy, presidente de la Asociación de Agentes de Boxeo de Nueva York. Según él, solo los boxeadores representados por miembros de la asociación deberían poder competir. ¿Qué opinas de ello? Nosotros nunca hablamos de política, cariño. Los deportistas debemos mantenernos al margen de esas trifulcas y mantener pura nuestra actividad, ¿verdad? Sí, sí, eso es. Vale. El weón nunca ahora... responde, parece. Foto. Pregunta para Helen. ¿Le paga a Champis por ser su imagen? ¿Qué hay de cierto en los rumores de tu antigua relación con Desmond O'Leary? Ay, cariño. Sería una lástima que tu artículo incluyese esta pregunta o la más mínima mención a ese tipejo. ¿Por qué? A tu periódico le dolería horrores tener que prescindir de alguien de tu talento. ¡Chale! Vale. Sigamos. Foto. Toca foto. ¿Cómo nos ponemos? Acaramelados, tenéis contra boxeo. Esgrimid vuestras armas, el puño contra la raqueta.
Dice, mueve el ratón para encuadrar, pulsa para tomar la foto. Oh. Ahí casi. Perfecto. Eso es perfecto. ¿Qué toca ahora? Pregunta para él. Pregunta para Al. Dime, Al. Impresiones que el combate contra Jade. Dentro de 12 días, el aspirante Yale intentará arrebatarte el cinturón. ¿Cuáles son tus impresiones de cara al combate? Bueno, sí. Mi Al va a machacar a ese pandillero. ¿En serio? ¿Verdad, cariño? Sí, bueno, ya veremos. No hay rival pequeño y... Tonterías. Eres el campeón del Oh, el mundo, buen lo es seguirás súper siendo. humilde. Siguiente pregunta. Venga, una pregunta más y... Al cariño, ¿te ocupas tú? Tengo que atender a un fan. Enseguida vuelvo, señor Pulitzer. Espera, ¿dices que dejó de sonreír cuando apareció ese fan? Sí. ¿Podrías describírmelo? Podré enseñártelo en cuanto acaben de revelarse en las fotos. Lo van a matar, weón. A mí también me pareció raro, así que mientras seguía entrevistando a Stone, aproveché para fotografiar a Moore y a su fan disimuladamente. Bueno, nosotros a lo nuestro. Aparecí de repente. impresionante del cara el combate contra Yale.